bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo, en la misma canción. ¿Qué tal, diablitas? ¿Qué tal, diablitos? Aquí tu amigo Diablo, reportándose una vez más. Muchachos, como cada martes estamos trayéndolos directos por la plataforma morada, y en este caso nos vamos a estar viendo una batallita ya de Gladiadores del Puerto, ya la fecha 6 que estuvo efectuándose ahí en el Espejo de Agua, en La Serena. Fuimos a ver ese día domingo batallitas, hermanito, y se van a estar celebrando próximamente nuevas fechas también. Invitados a seguir en Instagram, ¿no es cierto? Tanto Gladiadores del Puerto como Puerto de Gladiadores, batallas escritas, ¿no es cierto? Y freestyle, hermanito. Ya, como le dije, estuvimos viendo batallitas de freestyle ese día. Estuvo muy bueno el ambiente. Con los cabros ahí, está dando un cubo para la nacional. Así que no se pierdan eso, hermanito. Cuando estén dando la fecha, vamos a tratar de decirlas por redes sociales. Y en este caso nos vamos a ir con la batallita de Chicote versus Sesos de octavos de final, ¿ok? Batallita que estuvo muy, muy entretenida ese día, nos reímos harto con esta batalla, y de ahí vamos a estar viendo alguna que otra. Así que lo dejo invitado, muchachos, link como siempre en la descripción. Gracias, mi hermanita Anita, por estar ahí compartiendo los links. Así que nos vamos con Chicote versus Sesos, octavos de final. Gladiadores del Puerto. Miren la hermandad, miren. Padre e hijo. Batallas de qué lindo Chicote, ¿eh? Cuatro cuartos, seis pasadas. En la batalla batallón, sí, en la batalla, cuarta batalla. Pero no es la tercera, no es la segunda. Hermano, ahí está SM, hermano. Muy buena persona, muy buena onda. Fue que nos invitó, ok, a participar, ¿no es cierto?, a conocer, ¿no es cierto?, y sobre todo nos va a mantener informado de cuando hayan batallitas de frita y tanto escritas. Así que gracias, hermanito SM, por la buena onda, y también, ¿no es cierto?, a el Espejo de Agua. Estamos listos para este batallón. Muy buena onda. ¿Están listos para este puto batallón? ¡Hola! ¡Vamos a ver, perra! ¡Dale! Sáquense la chucha, ya. 3, 2, 1, tiempo. Ya saben que esta mierda es así. Orla Beat poniendo un beat de Mob Deep OG. Como el Gonzalo L. Free quiere que te enseñe de rap a ti. A ti. Pero parece, nunca vaya a la casa de este, vos te pone mexicano 77. Este te viene de la vieja. Andes de Spellar, pero te falta mi calleja. Cagando, porque esa mierda ahora no la están usando. Por eso no brilla, sus zapatillas son de cartón. Por eso van de esa villa. Mala, mala, ni siquiera es alpaca. Cuando barrio, piensa que tiene cara de maraca. Hermano, esa es muy buena porque el cabrón dice, mano arriba, ya, y todos empezamos, yo no me veo ahí, pero hay muchos que levantan la mano como para apoyar, guap, guap, y dice, mano arriba lo que tienen cara de maraca, o sea, se los cagó a todos, hermano, y nos cagamos de la risa en ese momento, todos los que teníamos la mano arriba apoyando al cabrón, güey, conche tu madre, güey. Si quieres mano arriba, que tiene cara de maraca, tiene cara de maraca. Ah, mira, el que piensa que tiene cara de maraca, ok, en ese momento, y ahora había escuchado el que tiene cara de maraca, pero dice el que piensa que tiene cara de maraca, ok. Eso, van de esa villa. Mala, mala, ni siquiera es alcaca. Cuando barrio, piensa que tiene cara de maraca. Tiene cara de maraca. Te mando pachi viejo y acá te conoces como el viejo de Montepatria. Eso me lo suena en el freestyle. Yo soy un palquino y pa'l palqui no entráis. Y esa es la que hay. Celebren la chucha y su madre. Que igual lo enamoráis. Chucha su madre, la weá pa' buena. Tengo la tirada en la cama de crema pa' esto es muy buena. Este ya era. Tú quédate con la Michelle, yo me quedo con Michela. Ahí dice, tú quédate con la Michelle, yo me quedo con Michela, porque más encima estaba tomándose una chelita ahí y le pesca la chela, ¿no es cierto? Esa estuvo muy buena también. Yo creo que esa es una de las que harto se celebraron varias. Es más, me perdí alguna porque me tuve que ir antes por el tema de la locomoción. Pero esta estuvo muy buena, muy, muy buena. ¡Celebren la chucha su madre! ¡Qué bueno está moral! ¡Chucha su madre! No sé qué quiso decir al final. Esta weá en Samurai, una weá así dice al final, que creo que a lo mejor se la pierde, no la alcanzó a rematar. Pero esta que viene es muy buena, esta es muy buena. Weá, pa' buena, te voy a tirar en la cama mi crema pastelera. Esta ya era, vos quédate con la Michelle, yo me quedo con Michelle.
Mira, 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 ahí estamos, mira. Mira. Mira, 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 mira. A ver. Mira, ahí estamos. Ahí estamos. Entre el de gris y el de polerón blanco con mancha, estoy al medio, levantando la mano, con unos unos pantalones, ¿no es cierto? Como, como de color verde, café, no sé. Ahí estamos, levantando la mano. Mira, ahí se ve la gorra. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Para que vean que esta, esto vimos, estuvo muy buena esa batalla, hermano. La celebramos caleta esa, mira, están todos vueltos locos. ¡Hola, Michelle! ¡Yo me quedo con Michelle! ¡Dos, uno! ¿Callaron el puliado entero detonado? ¡La mierda! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué mierda le ha pasado? ¡Siempre saca Michelle, pero nunca te has rajado! Aquí, no te has rajado, es como no te has puesto con algún asado, no te ha invitado, ¿no es cierto?, a todo a la casa con rajándote con un asado. Eso es rajarse acá. ¡Chela, pero nunca te has rajado! ¡Nunca te has rajado! ¡Nunca te acordáis porque te vi entero curado! ¡Porque es culiao! ¡Hoy día me está sacando el medio asado! Encima dice, hoy día voy a sacarme el medio asado y después todo así como listo, estamos invitados al asado y la verdad. Mira, 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 otra vez estamos ahí, esa manito es mía, mira. Ahí estamos, para que vean. Te vaya a rajar de pana, no creo, ni mañana. Entero de cagao. ¡Llevo un costillar de pollo a lo pesado! Hermano, mira, esta pasó viola, pero ahí, entre los que estábamos ahí, güey, dijo costillar de pollo, costillar de pollo, hermano, la puta madre que nos reímos con esa barrita, güey. ¡Entero de cagao! Es que, hermano, costillar de pollo no existe, pues, weón. O sea, un costillar de vaca, de lo que sea, bro. Pero de pollo, ¿dónde has visto un costillar de pollo, pues, bro? Por eso la barra fue graciosa, porque no tenía sentido, hermano. Bien, chicote y sesos, para mí, de chicote, bro. Ya se viene el diccionario chileno. Oye, mira. Vamos a estar trayendo más batallas de gladiadores del puerto y vamos a estar enseñando un poquito más de chileno-español, weón, porque sé que quieren ese diccionario pronto, hermano. Ojalá, ojalá se pasen los coquimbanos, ojalá se pasen todos los cabros que apoyan aquí en la región al canal y le den amor a gladiadores del puerto y puerto de gladiadores que se viene pronto con batalla escrita, hermano. ¡Foto, la foto! Mira, costillar de pollo, le gritaron ahí porque, weón... Mira, mira, costillar de pollo. Soy bien asado, soy bien asado, cuidado. Soy bien asado. La foto, la foto. El que no aplaude no va al asado. Claro, fuerte abrazo por la batalla, cabrón. Tres, dos, uno. Chicote. Yo creo que con la barra esa de la chela se la lleva Chicote, porque estuvo muy, muy, muy reñida, estuvo muy entretenida, de verdad nos reímos mucho en esta batalla. Me lo dijeron, es más, cuando estaba viendo el evento, hermano, ya, el Pope me dice, hermano, mira, esta batalla viene tal y tal, van a ser tal y tal estilo, como los conoce mucho más, entonces ya sabíamos más o menos lo que esperamos de la batallita y esta estuvo muy, muy entretenida. Así que, ahí está, muchachos.
Chicote versus Seso, octavo de final de Gladiadores del Puerto, ¿no es cierto? La sexta fecha. Ya vamos a tratar de traer mucho más aquí para que le den amor también a el freestyle de la cuarta región. Ahí estamos, hermano. Nos vemos. Link en la descripción, como siempre. Y tu amigo Diablo se despide. Nos vemos, muchachos. Si bailas con el Diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción.